Judy tiene el olfato más desarrollado que el mío. Yo no vuelo a nada raro. No, tía, yo no lo raro. No, es raro. Pero lo que nos tiene asombrados, la verdad, es ese verde extraño en la playa. Yo no me metería a bañarme ahí. ¿Tú sí te meterías, Judy? ¿Ustedes se meterían, muchachos? Estamos llegando a Quillú y es que Quillú en guaraní significa grillo. Buen dato, otro dato curioso de la lengua guaraní. Volvemos a encontrar con el río de la Plata. Miren nomás, miren lo que es. Y nos aterra el color, no sé si lo alcanzan a percibir desde aquí, fíjense. El color normal del agua es como un café, como un marrón. Pero en la orilla, fíjense, es un verde extrañísimo. Bah, pero extrañísimo, extrañísimo, la verdad que sí. Vamos a verlo más de cerca. Estamos acercándonos a este verde, pero es un verde extraño, yo no sé, dejen sus comentarios ahí si se les ocurre qué pueda ser estas aguas verdes del río de la Plata. Estamos en el río de la Plata, al sur de Montevideo o al oeste de Montevideo. Aquí hacia la derecha sería Colonia del Sacramento y pasando este río sería Buenos Aires, o sea, es como más o menos esa es la ubicación en la que estamos. ¿Qué huele a qué, dice Judy? Yo no sé, le siento un olor, no sé, pero no está nada agradable. Bueno, mira, Judy, nomás como queda marcada la arena de lo verde que está. Judy tiene el olfato más desarrollado que el mío. Yo no vuelo a nada raro. No, es raro. Pero lo que nos tiene asombrados, la verdad, es ese verde extraño en la playa. Yo no me metería a bañarme ahí. ¿Tú sí te meterías, Judy? ¿Ustedes se meterían, muchachos? Yo no me metería por las dudas y evitar que me salga un tercer ojo en la frente, yo no. Seguimos acá en el balneario Quillú con... Muchachos, bueno, nosotros estamos aterrados por algo que encontramos ayer y es el color verde del agua. ¿Saben por qué se da eso? Son algas de río. ¿Buenas o malas? No. Creo que son inofensivas. ¿Se bañan igual en el agua verde? Sí, sí, no hay problema, sí. ¿Y qué puede ser el producto de esas algas? No, algas que se forman, las rocas, vienen a parar acá a la orilla, pero inofensivas. No es el Caribe, pero bañate tranquilo. Que Dios les rebendiga. Quillú, Sumar del Plata. Con sus aguas
verdes. Bueno, seguimos aterrados acá viendo las cianobacterias. Pues, bueno, vamos a investigar si es eso. A nosotros nos habían dicho porque la habíamos visto en Fray Bentos. A nosotros nos la habían dicho porque la habíamos visto en Fray Bentos y nos habían dicho que eran las cianobacterias. Cianobacterias. Vamos a investigar si igual es lo mismo que está en este momento, porque la verdad que en Fray Bentos no lo habíamos visto tan así. Tan intenso. Pero bueno, aquí estamos conociendo más del Uruguay. Estamos aquí con Jorge, un amigo twinguero. Tremendo twingo. Pero bueno, Jorge, estamos acá un poco intrigados en Río de la Plata. ¿Crees tú que es agua verde? Estamos tratando de preguntar. ¿Puede haber vainas descompuestas o alguna bacteria? Que siempre en el verano nuestro agarra a la mayoría de nuestras playas, tanto el oeste, el este. Siempre hay algo que no nos toca. ¿Pero igual se bañan en estas aguas? Sí, porque si no hay una advertencia o prefectura o... Ajá. Salvavidas, que ahora ya no están los salvavidas porque ya termina su temporada. Ajá. Siempre se pone una bandera sanitaria, pero nada que nos digan de que no se puede, te puedes bañar, a los humos te mancha un poco. Ah, bueno, de verde, pero no es nada que te haga mal. Dale, Jorge, gracias. No, pero igual parece que la gente se mete en esas aguas verdes y se divierte como si fuera normal. Parece, puede que sea algo normal. Ahí están divirtiéndose en el bote. Los niños también se están bañando, las familias. Y bueno, todos son gustos. Por las cianobacterias, supuestamente llamadas. ¿Y qué son esas cianobacterias? Que para un colombiano eso es algo desconocido. Bueno, mirá, en realidad es por... supuestamente se calienta un poco más el agua de lo normal y eso genera esas ya que son como una especie de hongo, digamos. ¿Y bueno, se meten y se bañan igual ahí? En realidad te podés meter igual, como se podés meter igual, el tema es que lo que tenés que prevenirte es el tema de que no entre en los oídos y en la boca, porque te causa, o sea, obviamente dolor de oído y estómago, ¿no? ¿Y siempre está el agua así o es a veces que se presenta? No, es a veces, es cuando el sol inclusive está a veces muy fuerte. Ah, además, ahí. Hay gente que dice que puede ser por el tema de la papelera, otro puede ser el tema de los agrotóxicos que tiran por la agricultura. Supuestamente sería por eso, no sé, uno no es científico, pero no sabe, ¿no? Bueno, vamos a googlearlo a ver qué más nos dice el internet sobre este fenómeno de las cianobacterias. Muchas gracias. Buen paseo. Leímos en un informe hecho por Silvia Bonilla y Luis Aubriot de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Uruguay, y resume que este fenómeno de agua verde en las costas del Río de la Plata son efectivamente algo llamado cianobacterias, que en general son parte del ecosistema y se presentan naturalmente en lagos, mares y ríos, normalmente de forma equilibrada. Sin embargo, en los últimos años, debido a la industria, la agricultura intensiva y la tala de monte nativo en las riberas de los ríos, aumentan y facilitan el transporte de fertilizantes y agroquímicos, produciendo un aumento desequilibrado de nutrientes de forma artificial. Según el informe, se confirma que las cianobacterias sí afectan la salud humana y la de los animales, debido a la producción de una amplia gama de toxinas, siendo estas aguas no potables y riesgosas sobre todo por su ingesta, contacto con los ojos o heridas abiertas. Los más expuestos son los niños, ya que el mayor peligro está a la orilla de las playas, porque allí las cianobacterias liberan el mayor nivel de toxinas. La gente también nos dice que este es un tema que se ve en los últimos años, que por decir hace 10 años o más, nunca se había visto el agua verde. Es algo que viene ocurriendo en los últimos años. Seguimos entonces acá con el Twingo Sudaca recorriendo Uruguay, esta vez desde el departamento de San José en el balneario de Quillú.